Mira, aquí te voy a presentar mi último diploma. ¿Qué fecha tiene? Julio del 22. Aquí me canso yo de buscarte diploma, mira. Coño, mira. Diploma, reconocimiento. El presidente del tribunal se basa en que yo tenía una regular trayectoria laboral y por eso había que sacarme del trabajo. Entonces, en agosto ya me estaban sacando del trabajo. En un mes yo me convertí en la persona más mala del mundo. Ven, la culpa es de Fidel Castro. No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure 100 años. ¿Cómo estamos, maestro? Rosendo Félix Ruiz del Pino. Oye, eso sí es. Buenas tardes, Luis Sergio. Escribe el nombre completo como es. Así es como es. Sí. Yo no me escondo. Esa es la cosa. ¿Me escuchas ahí? Sí. A ver, Eliezer, mira, no, hacía día estaba por entrar a la directa tuya, que me dieran la oportunidad esa. Porque si no hubiera grabado un video y te lo hubiera mandado, pero bueno, me gustan las cosas en vivo y que todos los que están viendo esta transmisión vean lo que el mensaje y las cosas que quiero dar. Yo quiero tocar unos puntos contigo. Primeramente, aclarar, yo soy un cubano contrarrevolucionario, no soy, ni pongo carteles ni nada por el estilo, pero bueno, soy un joven que no estoy de acuerdo con una serie de cosas y he seguido mucho tu canal y he visto personas que has entrevistado y personas por las cuales no estoy de acuerdo tampoco por cosas que ocurren aquí. No sé si tú te acuerdas cuando entrevistaste a o un video que pusiste de un molinero que estaba diciendo de los temas de acopio y de las viandas y todo eso. Sí. Bueno, tú eres guajiro igual que yo. Rosendo, perdóname. ¿Estás en Cuba? ¿Estás afuera de Cuba? ¿Dónde estás? No, no, estoy en Cuba, estoy en Cuba. Ah, coño, pues aplauso más todavía, productor. Primera vez y en Cuba, mejor todavía. Óigame, bienvenido nuevamente. Dale, ya nos ubicamos. Venga. Gracias, yo con todo, quiero hablar con todo el mayor respeto del mundo hacia ti Tranquilo. y hacia todos los que nos ven. Número uno, mira, te quiero hacer una anécdota, pues estoy en desacuerdo. Vi la entrevista que le hiciste, entrevista no, el comentario ahí que pusiste un video sobre Elian, que Elian decía de una parte de la justicia en Cuba, que todos son igual, que la justicia es pareja aquí para todo el mundo. Según mi criterio, y no me escondo para decírselo a nadie, eso se lo digo ya a todo el mundo, la justicia aquí en estos momentos se ha dado un vuelto, un enfoque hacia las personas, mayormente como le llaman los opositores. Para las otras personas no veo justicia. Te voy a hacer una pequeña anécdota para que entiendas. Mira, yo toda la vida me he dedicado a estudiar. Soy un joven, yo tengo como cinco títulos y toda la vida me he dedicado a estudiar. Trabajaba, me pasé 8 años trabajando en una UB del CAN, eso es Combinado Avícola Nacional. Y allí yo era cuadro de una UB. Yo era el jefe de seguridad y protección de ellos. Un buen día me emplazaron allí y me dijeron, mira, usted es responsable de un faltante que hay aquí, de tantos animales. Le dije, sí, bueno, qué bonito está ese cuento, debido a que, no, no, mira, pide la baja y vete, si no te vamos a buscar a la policía. Le dije, eso es lo que tienes que hacer, porque si yo soy responsable de una cosa, tú tienes que buscar a la policía para que aclare esto y tome medidas. Responsable yo de un hecho donde yo no tengo acceso allá. Yo soy jefe de seguridad y protección de garantizar la protección, pero llave, candado, todo sello, está organizado y yo no duermo con ninguna llave en mi casa. Vaya, que Eso no tienen te acceso. no comiste pollo. No, no, eso tienen acceso otras personas. Entonces, le dije, no, yo no voy a pedir baja, a mí, vamos, búscame a la policía, vamos a aclarar el hecho. Eso fue un lunes, eso fue el 23 de agosto.
del año pasado, un miércoles me mandaron todo el grupo de la empresa completo. Yo solo me encontraba allí y la jurídica, junto a otro cuadro, me dijo: si no pide la baja y te va, yo te acuso. Le dije: bueno, si no baja y me acusa, yo voy para fiscalía. Fíjate, si usted no va, yo soy el que voy a ir. Yo incluso hasta que me encontraba enfermo. Y entonces de allí, al otro día, yo veo que ellos no iban, no procedían nada. Bueno, yo mismo, Rosendo Félix Ruiz del Pino, me presenté en seguridad del Estado, me hice una denuncia, todo. Hice todos los pasos pertinentes y dije: me están acusando de ladrón y de responsable de un faltante, del cual yo no soy. Bueno, para ser concreto, aquí yo hablo con base. Esta es una copia, no sé si la ves allí, de mi primera medida disciplinaria. Allí, cuando la medida disciplinaria, cuando vamos a juicio, la medida disciplinaria se basa en que yo tenía una regular trayectoria laboral. Ya más nada. Regular trayectoria laboral. Cuando en 8 años yo nunca tuve ni un señalamiento. Y solicité al Tribunal Popular de Camagüey que me buscaran todos los cuadros de la empresa. Ninguno se quiso presentar. Mira, aquí te voy a presentar mi último diploma. ¿Qué fecha tiene? Julio del 20. A ver, no veo el del 22. Ajá, firmado ahí por todo. Y mira, yo tengo este fallo. Aquí me canso yo de buscarte diploma. Mira. Oye, diploma, mira, reconocimiento. Por lo menos sí. Para algo sirven los diplomas, que es para desmentir, entonces. No. Entonces yo tenía una regular trayectoria, fíjate. El presidente del tribunal se basa en que yo tenía una regular trayectoria laboral y por eso había que sacarme del trabajo. Entonces, eso fue, mi último reconocimiento fue el 22 de julio de 2022. Y eso pasó en agosto. En agosto ya me estaban sacando del trabajo. En un mes yo me convertí en la persona más mala del mundo, ¿ya me entiendes? Entonces, solicité allí todas las pruebas del tribunal, todo se volvió una historia. En mi condición, compraron el tribunal, no me escondo para decirlo. Ellos nunca me dieron respuesta. Y cuando fuimos a juicio por segunda vez, me trajeron, yo sé de números un poquito, yo mandé a solicitar el registro primario del conteo de animales, del cual yo decía: búscame el registro de los conteos primarios, donde existen los conteos y donde están los faltantes. Me trajeron un registro primario, lo presentaron al tribunal. Fíjese a lo que llega. No sé, los cuadros relevantes de aquí de la provincia de Camagüey. Un registro falsificado a lápiz y firmado por persona. Un registro primario que habían contado 40.000 animales entre 3 personas. Es una cosa indiscutible, los 40.000 animales no lo encuentran entre 3 personas. Y le dije al tribunal que los papeles eran falsos, que estaban firmados a lápiz, que no estaban firmados, que mi firma no contaba allí. Y tampoco los papeles míos, bueno, yo lo puse en una página del Tribunal Supremo de La Habana, un post que hay. Entonces, lo puse en la fiscalía. En cuestión de espacio en televisión, que el tiempo vuela, más o menos nos llevamos un panorama de esto que te ha pasado. Y entonces, pero tú empezaste en la presentación diciendo: bueno, yo no soy contrarrevolucionario, yo no pongo carteles, pero toda esa gente que te hizo la vida un 8 son cuadros de la revolución. ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Qué acciones pretendes tomar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tú crees que yo en esos momentos me pudiera pasar por la cabeza? Y después quieren que los jóvenes, a ellos nunca les preocupó, fíjate. A ella nunca le preocupó perder un joven estudioso. Llevo un año, porque no, todavía a estas alturas a mí no me han dado respuesta. A mí nadie me ha venido a preocupar y yo tengo 3 hijos. Nadie me ha venido a preguntar de dónde yo lo tengo que mantenerlo. Llevo un año sin vínculo laboral.
y nadie se ha preocupado por eso, ninguno de ellos. Y eso se lo digo yo propiamente, se lo digo a la seguridad del Estado. Yo no me escondo para decirse. Chico, pues entonces, yo te voy a ser sincero. En mi lo último que yo hice con el Estado en Cuba fue el servicio social en el Joven Club, que era con la amenaza aquella de eso, te quito el título, tal, y yo era casi un niño en aquel momento y me importaba en aquel momento el tema del título. Después que salí al mundo y me di cuenta que con el título te puedes limpiar el culo literalmente, a nadie le interesa en el mundo los títulos que tú tengas. Incluso aquí tú eres ingeniero informático y te dicen, ya, ese contigo me lo sé. Aquí lo que hace falta hacer es tal cosa. Da igual que seas o no seas. Si logras hacer lo que hay que hacer, eres tú el tipo. Porque esa escolástica de los títulos, eso en el mundo cada vez vale menos. Internet está todo lo que hace falta saber. El punto es que yo en lo personal decidí jamás en mi vida, en los otros 10 o 12 años que pasé en Cuba, nunca trabajarle a los comunistas en nada. Si yo tengo que vender duro frío, vendo duro frío. Tengo que vender chancleta, vendí bloomer, vendí ajustadores. Hice negocio con un italiano que me traía las maletas de ropa y yo salía a vender ajustadores. Así conocí a mi esposa actual, la conocí cuando le fui a vender bloomer y ajustadores, tocando puertas. Y me ganaba un pesito por aquí, un pesito por allá. En aquel tiempo se usé. Y dentro de la dictadura y todo, la mayor tranquilidad que yo tuve en mi vida fue precisamente salir de las faldas y de los colmillos de los comunistas. Que el día que te quieren hacer un número 8, tú libraste. Porque muchos de esos jefes que sí comieron pollo, cuando le hace falta el chivo expiatorio porque bajó de arriba, que eso, te meten 20 y 30 años y te fusilan si te tienen que fusilar. Como han acabado con tantos inocentes en Cuba para lavar las nalgas de los que de verdad se comieron los pollos. Yo lo viví en la UCI. En la UCI nosotros cogíamos los mismos estudiantes que nos quedábamos sin pollo y nosotros mismos trancábamos los carros y le abríamos el maletero y se iban los vicerrectores con el maletero lleno de pollo. ¿Tú crees que alguna vez le hicieron algo a alguno? No, a mí sí me sancionaron como 6 veces por eso. Entonces, hermano mío, si todavía te queda algún vestigio de confianza, de esperar a ver que ellos resuelvan, mi hermano, te digo que no esperes más. Y dentro de tu contexto, mira a ver en tus habilidades, en tus conocimientos, qué tú puedes hacer, pero empujar una carretilla, hacer un copelita. No, yo. Que sea. Yo me desarrollo bien en otros medios, ya me entiendes, no es mi preocupación. Pero te digo que ellos buscan rescatar aquí a los jóvenes, que hay justicia. Eso no estoy de acuerdo aquí, se lo digo yo a cualquiera, que aquí justicia no hay. Aquí habrá justicia para los contrarrevolucionarios y para los que ponen carteles, pero para los trabajadores no hay justicia. Bueno, te lo digo yo y te lo digo a cualquiera de ellos. Es que tampoco hay justicia. Bueno, primero los contrarrevolucionarios no existen. Porque estar contra la revolución es un derecho. Como claro. Mismo un derecho decir a mí me gusta la revolución, es el mismo derecho decir a mí no me gusta la revolución. Entonces, no es malo ser contrarrevolucionario. Tú puedes apoyar o no apoyar un gobierno. Una gente culta como tú es lo más normal del mundo. Tú estás contra Trump o a favor de Trump. Y tú no eres ni más ni menos aquí. Nadie te puede tocar un pelo. Entonces, te puedo asegurar que a esos, entre comillas, contrarrevolucionarios, tampoco hay justicia para ellos. ¿Tú crees que los hermanos Perdomo, padre de 2 niñas también, por salir el 11 de julio con una bicicleta en la mano, caminando al lado de todo un pueblo que gritaba libertad y le metieron 15, 18 años a esos muchachos y tienen a los niños que tampoco se sabe dónde comen? Yo no diría que eso es justicia. Yo diría que si a ti te hicieron una injusticia, imagínate tú, por tú gritar libertad, que es por lo que luchó Martí y todos los cubanos notables, que te metan 30 años de cárcel. Coño, la injusticia tuya es grande, pero la otra es peor, porque por lo menos no es en una cárcel. Entonces, ni hay justicia para el que está en contra del sistema, ni hay justicia para el que está a favor del sistema, porque en Cuba eso es una manipulación entre los cuadros esos famosos del municipio, lo dice la cosa, es una mafia. Es una mafia completamente allí y el que estorbe se va. Y no creo que ellos intenten rescatar jóvenes en eso, porque es que ¿cuántos miles de jóvenes se van de Cuba? 300.000 el año pasado. Entonces, no, para rescatar mucho. El otro punto que quería rapidito tocarte ahí que escuché los otros días en una directa tuya sobre el bloqueo interno, puede ser, y vi el video también del compañero Seolguín que decía que Acopio, que funciona, que un crédito con el banco. Mira,
Mi papá es campesino y yo soy nacido en un seno familiar campesino desde que nací. Yo soy guajiro. Mi papá tiene finca y tiene vaca. Un ejemplo que te voy a poner sencillo. Yo lo he vivido. Mi papá entregaron leche 2 meses y 2 meses y medio estar sin cobrar. Porque la EMPLA no tiene dinero para pagar. Eso que vengan y me lo pregunten a mí si quieren. Segundo, el tema que dijo él de acopio. Conozco una mujer, la conozco, que acopio le hizo hacer un corte de plátano entero. Y a los 15 días, no lo habían ido a recoger y aquello daba lástima. El plátano podrido en el piso. Que eso no llega al pueblo. Y eso pasó cerca de la presa cubano-búlgara. Le puedo dar detalle, yo conozco a la mujer. Y lo otro, conozco un amigo que tiene una finca, que donó un toro de 1000 y pico libras. Esto hace como 4 años. Para los niños del cáncer del hospital pediátrico. ¿Tú fuiste a buscar el toro? No me diga que ni siquiera el toro que donó el campesino, ni para robarse lo fueron a buscar. No. Eso jamás. Y él fue como 4 o 5 veces. Mire, yo quiero hacer esta donación y llevarla para allí. Que era para los niños del cáncer. Y a nosotros nos llega todos los días las imágenes y las quejas de los familiares de los niños que están en hospitales, que la comida que le están dando es un agua de chirre, un burro hervido pelado y no hay nada. Entonces, hermano mío, joven Rosendo, para donde quiera que tú te vires en Cuba, fíjate, te voy a decir lo último que le dije yo a un coronel de Villamarita. Digo, mencióname, aparte de la represión, una cosa que en Cuba funcione bien. Porque en cada país del mundo habrá algo que funcione mal. Pero habrá. No, claro. Aquí nada es perfecto en este mundo. Una sola. Pero dime en Cuba una que funcione bien. El transporte. Bueno, el yo. Nada funciona en bien. En estos momentos yo estoy viviendo algo en carne propia. Fíjate que fuera muy sencillo. Porque bueno, yo me desenvuelvo en otras cosas y mi padre me ayuda porque mi padre tiene fila. Pero mira, yo tengo un niño. Tiene 14 años, él es joven, está practicando un deporte. Él vive a 12 kilómetros de la ciudad. Yo no lo puedo ahora, en estos días, no lo puedo llevar a su entrenamiento, que entrena todos los días. Yo tengo un motor, pero bueno, no lo puedo llevar porque no hay gasolina. Pero yo veo que en La Habana y Villa Clara hay gasolina, porque esa gasolina no llega a Camagüey. Entonces, no entiendo el por qué en un tren, en una carriola, no sé por qué eso no llega aquí. Porque mi hijo tiene deseos de cumplir su sueño. Ah, porque hay comunismo, Rosendo. Parece general, pero es exacta la respuesta. No llega la gasolina porque hay comunismo. ¿Quién le provee gasolina a Cuba? ¿Estados Unidos? No. A Cuba le provee gasolina su principal aliado, Venezuela. Y después Rusia, que es el otro aliado. En La Habana y en Matanzas hay, aquí a Camagüey yo no sé por qué no llega. No, pero no hay. Aquí tengo videos ahora de la gente en La Habana, están poniendo 2.000 litros en algunas gasolineras. 2.000 litros es, avanzan 15 de los que están en la cola de 1.000 personas. Hay, así de haber, en ningún lado. Están echando poquitico de cositas en los lugares. Y te estoy hablando que en el comunismo no hay ni lo que se produce en Cuba. No hay ni lo que se produce en los aliados de Cuba. Y después te dicen que es culpa de uno que no tiene que ver nada con el asunto. En Cuba no hay boniato. Ah, por culpa del bloqueo, porque el boniato es de patente americana. No, mi hermano. Boniato se da mejor que en Cuba que aquí. Entonces, si te soy sincero, mi querido Rosendo, lo que tenemos que hacer todos los jóvenes cubanos, vivamos donde vivamos, compadre, es unirnos con prestigio, sin complejo de ningún tipo. Yo fui opositor en Cuba por 12 años y me tocó sentarme así con coronel y todo el mundo. Me decía, así que tú no estás con la revolución. Digo, no, yo lo que estoy impresionado es que tú sí estés. Vamos a discutir. ¿Cómo yo puedo estar con un fenómeno que prometió esto y hizo esto? Prometió elecciones en 6 meses y llevamos 64 años sin hacerla. Prometió la constitución del 40 y la suspendió completamente. Prometió que la prensa iba a ser libre, que ya se iba a acabar la inmigración y se ha ido el país entero. Y no hay ni un periodiquillo, los eliminaron todos.
Y empiezo hasta que ya me cambien el tema. Bueno, ok. Pero mira, estamos haciendo y hay que quitarse el complejo de poder unirse incluso a otros jóvenes, a otra gente y decir, vamos a quitarnos esta mierda arriba. En Cuba y en cualquier parte del mundo. Con honor, con principios, sin joderle la vida a nadie, sin hacerle daño a nadie. Pero yo creo que los jóvenes que queden en Cuba con prestigio tienen que ser la guía de un pueblo entero que lo demostró el 11 de julio y sé que pronto va a volver a las calles. Pero en intentar ir al detalle para entender por qué esto por aquí, por qué no, mi hermano, eso está jodido de raíz. Eso está podrido desde el tronco. Ahí no hay, con un tronco podrido tú no puedes salvar una hoja. Porque es el tronco, man. Y te quiero agradecer además el valor, porque en Cuba para hacerlo normal hay que ser valiente. O sea, cualquier una gente y te habla sin problema porque vive en libertad. Pero en Cuba a veces yo no me escondo. Hay que ser valiente otro, para hacerlo normal. Claro. Otro puntico ahí que quisiera tocarte, que he visto que en muchos canales lo han tocado. Y realmente pido que lo compartan porque es doloroso ver esto. Eso sinceramente es criminal. No sé una persona cómo puede. Eso llora ante los ojos de Dios. El tema de la leche de los niños. Yo veo madres en las redes denunciando el tema de la leche. Ya como te expliqué, mi papá es campesino. Mi papá no le echa ni gota de agua a la leche. Yo no entiendo por qué. Bueno, los otros días, ¿de quién es la culpa? No sé de qué bloqueo es la culpa de que la leche de los niños venga llena de tierra, venga llena de agua. Con 3 litros de leche llega cortada todos los días a los niños que se la reparten. Eso lo vi yo con mis propios ojos. Con 3 litros de leche cortada que llegó, hacer un dulce leche y sacar la mitad de un vaso desechable. Bueno, la culpa es de Fidel Castro. Es la pregunta que yo me hago aquí, donde estoy, de quién. Porque... No, pero ya de paso, para no hay que ser que te quedes con la inquietud. Ya la pregunta es, ¿de quién es la culpa? Ven, la culpa es de Fidel Castro, que fue el hombre que lideró en Cuba la destrucción de la ganadería. Si tuviéramos más tiempo, te explicaba, bueno, por qué hizo esto en el 67, todo, hasta llegar a coger un país que tenía 1.7 cabeza de ganado por habitante, había 7 millones de vacas y 5 millones de gente, y ahora hay 47 restos, horquetas flacas así, por cada habitante. Entonces, ¿de quién es la culpa? De Fidel Castro. Después le sigue a Raúl Castro y a Canel. Es que eso es lo que tenemos ya que empezar a, tú sabes, porque no está tan oculto la respuesta a la cosa. ¿Quién tomó macro decisiones determinantes en Cuba con la ganadería? Fidel Castro. Entonces, está claro de quién es la culpa. Y entonces la gente sigue con un cartel. Y yo soy Fidel. Y yo no sé qué. Entonces, la culpa ahí también es del pueblo de Cuba. Todo lo que sea culpa de Fidel Castro, por el otro lado, es culpa del pueblo de Cuba. Porque si yo le quito la leche a tu hija y tú levantas un cartel y dices que tú eres Eliezer Ávila, usted es un descarado. Y usted no quiere a sus hijos. Porque eso no es lógico. El pueblo de Cuba vive atrapado en una falta crónica de lógica. Raúl Castro te prometió un vaso de leche. Si a los 20 años tú no tienes el vaso de leche, tú no puedes decir viva Raúl, porque ya el culpable no es Raúl, ya el culpable eres tú. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y sí, así sí. Todas las cosas en la vida. No podemos preguntarnos 64 años de tres, bueno, ¿de quién será la culpa? ¿De quién va a ser? Tú tomas decisión en Cuba. Tú decides por dónde va la gasolina en Cuba. A ti te preguntan para algo. ¿Algo de Cuba? Nada. ¿Quién es el que yo a Messi dice, tú para aquí, yo para allá, el agua para aquí, la croqueta para allá? ¿Ellos? ¿Los comunistas? Yo me estoy haciendo las mismas preguntas que te hacías tú cuando estaba en la UCI, ¿te acuerdas? Que tú empezaste con las dudas. Así mismo estoy yo ahora, creándome las dudas a estas alturas. Bueno, pues haces bien. Vas más avanzado que algunos y más atrasado que otros. Pero bueno, cada cual viviendo su proceso. Yo me alegro de conocerte, Rosendo, y lo que quiero es que sepas que este canal también es tuyo y que tienes la posibilidad de entrar y de ir canalizando tus procesos y tus opiniones. No quiero ni apresurarte, pero tampoco quiero que te atrases.
¿no? Tú eres alumno aventajado. Vamos a tirar ahí a dos capítulos por clase. Pero entiendo perfectamente el punto. Y cada quien ve desde la circunstancia en la que está. Y aprecio mucho que entres y compartas tus dudas, tus opiniones. Yo agradecido también a ti por darme la oportunidad, porque fue el único canal que he querido siempre entrar. Te escucho por el respeto con que tú hablas, por tus perspectivas, tu forma de pensar y tu lógica de pensamiento en aspectos económicos, aspectos sociales. Tú tienes buenas perspectivas en tu vida y te has trazado metas que has cumplido. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahí podemos después otro día hablar de ganadería y todas esas cosas. Yo le sé más a las cabras, pero bueno, salúdame a tu papá, salúdame a tu familia y éxito también en el deporte a tu niño. Nos vemos, Rosendo. Ya. Igualmente, nos vemos.